Bueno, entonces vamos a arrancar haciendo la cosmología, la corrección de parcial para ver qué fue lo que quedó mal, cómo se hacía y todo el cuento. Entonces, pues nada, vamos a arrancar con esa parte, luego seguimos con lo que habíamos quedado en la clase pasada, ¿no? A ver cómo les fue. ¿Por qué? A mí es fácil, es bonito de cualquier lado. Juan Diego Bautista. Bautista, Juan Diego. Bueno, te voy a hacer la corrección del primero. Voy a escribir aquí lo que preguntaba Ramón del primero. Encuentra los extremos absolutos de la función f de x y la función era x por y cuadrado, una función más o menos sencilla. Sujeta la condición de x cuadrado más y cuadrado igual a 27. Bueno, había dos formas de hacer eso. La fácil y la imposible, digamos. Una era tratar de usar las ecuaciones para ver el círculo y tratar de hacerlo por ese lado, pero por ese lado la cosa se complicaba mucho. O sea, la función que quedaba para sacar los extremos era complicada. Y yo le revisé a los que lo trataron de hacer por ahí y todos se equivocaron en algo. En el proceso se equivocaron en alguna cosa. Entonces, bueno, por ahí se podía hacer seguro, pero sería mucho más complicado. Entonces, la idea no era hacerla así. La idea era utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Esa era la idea. Entonces, pues uno derivaba esa función primero. Buenos días, Jaide. Pues acá la derivada parcial de f con respecto a x y daba y cuadrado. Y sacaba la derivada parcial de f con respecto a y y le daba 2xy. Y bueno, de acá sacaba la función g, que era bueno, g de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 27. Y ahora vamos a ver las derivadas parciales de esa. La derivada de g con respecto a x era 2x y la derivada de y con respecto a y era 2y. Y el método lo que le dice es que usted suponga que este múltiplo de este, que este múltiplo de este, ¿no? Entonces uno de acá acaba generando el extremo y al cuadrado igual a 2 lambda x. El otro saldría 2xy igual a 2 lambda y. Y la última ecuación es la de g de x, ¿no? 27 igual a 0. Bueno, pues igual a 27. Esta. Y ya, lo único que había que hacer era resolver ese sistema de ecuaciones de esta cara. Y eso era lo que era un poquito difícil. Hasta acá está fácil. Solo las derivadas eran fáciles, hasta acá esos sistemas eran fáciles. Pero lo que se podía complicar un poquito era resolver eso. ¿Sí? Entonces, ¿de qué forma lo podría uno hacer? Por ejemplo, la primera ecuación no es muy conveniente trabajar porque tiene tres variables diferentes. Entonces, ahí como que no hay mucho que hacer. En cambio, acá es lambda, acá es esto, lambda y. La que tiene como más futuro es la segunda, porque aunque sea la y se repite. Entonces, vamos a utilizar, vamos a trabajar la segunda ecuación. Voy a trabajar la segunda. Voy a borrarle la izquierda y voy a trabajar la segunda ecuación. Entonces, bueno, en la segunda ecuación pasando, bueno, el 2 se puede simplificar con el 2 primero, ¿no? Entonces le queda una vez xy igual a lambda y.
Sí, de una vez. El primer error es que algunos cancelaron tiempo en tiempo. Eso se puede hacer siempre desde que ya sea distinto de cero. Si ya es igual a cero, no se puede hacer porque está pasando el día de dividir y para cancelarlo con este otro y dividir entre cero no se puede. Entonces, eso se podía cancelar, pero desde que ya fuera distinto de cero. O sea, había que poner la condición ya distinto de cero. Entonces, lo mejor para no evitar ese problema es pasar este término al otro lado de arrastrar. Se le queda XY menos lambda Y igual a 0. Y ahí uno se acaba todo con y que multiplica x menos lambda igual a 0. Y ahí uno como que saca las primeras conclusiones que haciendo lo de pasar a dividir y, porque uno pasa a dividir y se cancela, pero eso está, ahí está suponiendo que ya es diferente de 0, no está contando el caso en el que ya sea 0. Pero si uno pasa a restar y saca el factor común, acá se considera los casos de tiempo. Porque ese producto para que es 0 es porque el primer término va a 0. Es porque y es igual a 0 o porque el segundo término es igual a 0. X menos lambda es igual a 0. ¿Listo? Eso va a 0 si se cumple la primera o se cumple la segunda. Algunos llegaron hasta acá, pero se equivocaron porque, bueno, consideran el primer caso que es igual a 0, pero lo consideraron al tiempo que este. Y así no se debe trabajar cuando ustedes tienen un O. La palabra O es, significa, bueno, por la letra O. Significa que ustedes pueden considerar este caso y ver todo lo que desemboca este caso. Y aparte, independientemente de este, tiene que ver qué pasa si se cumple este caso. Y resolver por ambos lados. Entonces salen dos casos. El primer caso es cuando y igual a 0. Y el segundo caso es cuando lambda menos y. Pues, perdón, cuando x menos lambda es igual a 0. Esto es lo mismo pasó con la tabla a decir que cuando x es igual a lambda. Pero bueno, hay dos casos. El número uno es este, cuando ya es igual a 0, y el número dos es cuando lambda es igual a x. Debo considerar cada caso y trabajarlo independientemente. Yo voy a trabajar el primero. Entonces, ¿qué pasa si y es igual a 0? Recuerden que este método es para encontrar los máximos mínimos absolutos, o sea, tengo que encontrar los valores de x y y. El valor de lambda no importa. El valor de lambda es como una ayuda para poder encontrar x y y, pero tengo que encontrar x y y. Entonces, en el caso 1, cuando y es igual a 0, pues ya tengo el valor de y vale 0, pero no he encontrado el valor de x. Entonces, para encontrar el valor de x, es fácil simplemente reemplazar el valor de y en la segunda, en la tercera ecuación, y ahí encuentro el valor de x ya. Entonces, en la tercera, reemplazo y igual a 0. Se me queda x cuadrado igual a 27. Entonces, x es igual y tiene dos soluciones, más o menos 3 raíz de 3. Entonces, para el caso de que ya es igual a 0, encontré los valores de x también. Entonces, ahí me salen dos puntos. Ya tengo dos puntos críticos. El primer punto es en el que x vale 3 raíz de 3 y y vale 0. El primer punto. Y el punto P2 es cuando x vale la otra opción, que es con el negativo, y y vale el caso que estamos acá. Y ahí están los primeros dos puntos críticos. Entonces, son los primeros dos. Listo, esa es la primera parte, pero hay que seguir. Ya tenemos estos dos, en el caso de que y vale 0. Pero falta considerar ahora el caso en el que esto x es igual a lambda, ¿no? Pero bueno, voy a guardar estos dos puntos críticos por acá. Voy a seguir tomando el tablero, que son 3 raíz de 3,0 menos 3 raíz de 3,0. Ahí están los primeros dos. En el caso 1 que y igual a 0. En el caso 2 es cuando x es igual a lambda. En el caso 2 es el que x es igual a lambda. ¿Listo? Ahí, pues uno tiene que volver a ver qué hace. Ahí yo no sé si el valor de x y todavía. Si yo reemplazo x igual a lambda acá, me queda y otra vez términos de lambda. Entonces, como que no tiene gracia. Entonces, en este, para este caso, lo mejor es como reemplazar el valor de lambda acá. Cuando reemplazo el valor de lambda acá, me da acá en términos de x y y, esto si lo reemplazo acá y puedo resolverlo. Entonces, voy a utilizar la primera ecuación. Entonces me va a quedar y cuadrado es igual a 2 y donde esté lambda, cambio por x, ¿ya? Porque lambda vale x, si usted lambda cambio por x. Eso me queda y cuadrado igual a 2x cuadrado. Y ahora esto lo voy a reemplazar acá, donde está y cuadrado y me haga el cálculo de x y espero el valor de x. Entonces ahora eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a utilizar la ecuación 3.
X cuadrado más Y cuadrado igual a 27. Y ahí reemplazo lo que vale Y cuadrado. Y cuadrado vale 2X cuadrado. Pero lo mismo acá. X cuadrado más Y cuadrado vale 2X cuadrado. Y resuelvo. Este con este da 3X cuadrado igual a 27. Este 3 lo paso a dividir. Entonces da 9. Entonces X es igual, bueno, X cuadrado igual a 9. Y entonces, X es igual, ajá, a más o menos 3. Listo, entonces tengo los valores de X. X vale más o menos 3, pero no he encontrado los valores de Y. Acá no he encontrado por ningún lado el valor de Y. Solo tengo que X es igual a más o menos 3. ¿Cómo encuentro el valor de Y? Pues reemplazándolo acá o reemplazándolo en la ecuación que tenía por acá. Puedo encontrar el valor de Y. Listo, entonces eso vale X. X vale más o menos 3. Y entonces voy a encontrar el valor de Y. Ah, para encontrar el valor de Y hay que tener cuidado, porque acá hay dos valores de X, ¿no? Entonces, X puede valer 3 o X puede valer menos 3. Pero por ejemplo, si yo esto lo reemplazo en esta ecuación que tengo ahí, da lo mismo reemplazar 3 o menos 3. Entonces voy a hacer la misma sustitución al tiempo. Entonces me va a quedar X cuadrado más, perdón, X cuadrado más. Donde va X tengo que poner 3 o menos 3, pero no importa cuál coloque, al elevado al cuadrado me da 9. Entonces voy a colocar 9 independiente de cuál de los dos coloque. Más Y cuadrado igual a 27. Paso 9 a restar, entonces me queda Y cuadrado igual a 18. Y saco la X cuadrada, entonces Y es igual a más o menos. Eso queda 3 raíz de 2, creo yo. ¿Sí? Es 9 por 2. Y la raíz de 9 es 3. Y la raíz de 2 es raíz de 2. Entonces, estos son los valores de Y. Más o menos 3 raíz de 2. Y los valores de X son más o menos 3. De ahí salen 4 puntos. Haciendo las cuatro combinaciones para los valores de X y Y. ¿Qué punto sale? Entonces, cuando X vale 3 positivo, se puede combinar con el positivo de acá, R de 2. Y cuando 3 es positivo, cuando somos el valor de X positivo, lo combino con el negativo de Y. Otra solución es cuando tomo el negativo de X y todo el positivo de Y. Y otra solución es cuando tomo el negativo de X y el negativo de Y. Y entonces salen 6 puntos críticos, salían 6. Muchos encontraron solo estos dos, o encontraron por acá solo dos de acá, pero creo, no estoy seguro. Pero creo que ninguno encontró los 6. Eso es lo que recuerdo, pero bueno, no estoy seguro. Y esos son los 6 puntos críticos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Evaluar en la función, a ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Sí? El más grande es el máximo y el más pequeño el mínimo. Y la función era como sencilla porque era f de xy igual a xy cuadrado. Voy a enumerar estos puntos para ver cómo da cada uno. A ver, P1, P2, P4. Entonces voy a colocar f evaluado en P1. Daría, como P1 la segunda coordenada es 0, no importa lo que haya aquí para hacer. Entonces la función evaluada en P1 da 0. La función evaluada en P2 también da 0. Cambio X por menos 3 raíz de 3, Y por 0, eso da 0. La función evaluada en P3 daba, bueno, cuando X vale 3, esto me queda 3. Y Y vale 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 al cuadrado da 18. ¿Sí? De 18 por 3 da 54. Eso vale el P3. F evaluado en P4 es igual, da lo mismo, porque está negativo en la Y, pero pues nada más mínimo, 54. F evaluado en P5, ese da, la X está negativa, y el otro al cuadrado da 18, entonces da menos 54. Y el último también da menos 54. Entonces el valor máximo es 54 y ocurre en P3 y P4, y el valor mínimo es menos 54 y ocurre en P5 y P6, y estos dos no son máximo ni mínimo, porque hay unos más pequeños, más grandes y más pequeños. Acá máximo y acá mínimo.
y listo, ahí acaba el punto. ¿Estaba decente o no estaba decente, Carlos? Estaba decente, ¿qué dicen ustedes? ¿Estaba decente? Lo que está difícil era resolver, digamos, las ecuaciones, pero tampoco estaba tan difícil, solo que hay que escribir como con cuidado. ¿Sí? Ese era el primer punto, valía 2.5. Entonces, dependiendo de lo que hayan trabajado, pues ahí les coloqué 2 o 5. Bueno, dependiendo de lo que hagan, ¿no? Como les dije, se podía hacer la parametrización de esa circunferencia y reemplazar todo acá y dejar términos de teta y hacer la optimización en una función de una variable. Pero ahí sería complicado porque, bueno, yo les revisé a los que lo trataron de hacer y los que subieron en Google les encerré los errores. Ahí me acuerdo que alguien hizo como que un seno al cubo que no estaba o algo así. Y los que me enviaron por WhatsApp, algunos también lo trataron de hacer por ahí y pues por WhatsApp, por la imagen, no les puedo hacer comentarios ahí. Entonces, pues no les puedo escribir, pero por ahí salía la cosa más complicada. Habría que ver que alguien también, creo que por ejemplo, ya alguien hizo ahí algo y yo vi el dónde tenía el error, pero no tenía cómo subrayarse y en un audio decirle, váyase a la línea 12, como más con poco, bueno, sería tomar la imagen y volvérsela a enviar, pero no, eso le genera mucho desgaste y así había como 15, y para hacer eso se me da mucho tiempo. Esa es la ventaja de Google, como les digo, porque Google lo va rotando los PDFs, y ahí uno escribe y pase, es más rápido. Pero bueno, la idea era hacerlo así. Y ese era el primer punto. El segundo estaba básico también. Pero en el segundo también se equivocaron en muchas cosas. Entonces vamos a ver en qué cosas se equivocaron en el segundo. El segundo era, encuentre el área de la región acotada con la gráfica de las ecuaciones polares dadas, y era R igual a 2. Y la otra era R igual a 2 más 2 coseno de teta. Y tenían que encontrar el área común entre esas dos curvas, ¿cierto? Pues había que mirar el dibujo, y para eso yo les pedí los dos programitas para que miraran, no tuvieran problema. Pero mi primer problema ya fue que varios escogieron la reunión que no era. A ver, si más no recuerdo, R igual a 2 es un círculo así. Sí. Y 2 más 2 coseno de teta es como tirando un corazón. Como tirando un corazón, pero no me acuerdo si acá se alcanzaba a salir. ¿Está alcanzado a salir como así? No. ¿No? O sea, salía a partir del origen, pero sí. O sea, tenía el segundo cuadrante. Ah, sí, pero. No, o sea, pues te hagan. De izquierda a derecha, profe. ¿De izquierda a derecha? ¿Cómo hacía así? Sí, exacto. Ah, sí, más o menos, pero... No, pero la forma de corazón. No, la forma de corazón no importa tanto. Creo que no se salía. ¿No se salía? ¿Quedaba por dentro? A ver, ¿qué dicen? No se salía, profe. ¿No se salía? Bueno, vamos a hacer el dibujo para no quedar con la duda. Para hacerlo bien bonito como era. Porque si no toca ponerse uno a hacer puntos y no, pues eso ahí lo voy a hacer uno, pero tú es desgastante también. Ahora vamos a dibujarla acá. 2 más 2 coseno de X me hace la misma. Ah, sí, claro. Obvio. Pero va hasta 4, ¿no? O sea, así se sale. Va como así. Bueno, va como así. Esta, ¿sí? Y le piden el área común. Si usted le pide el área común, es la que es común a ambas, ¿sí? O sea, que es común a ambas, la región. Y si uno se confunde, pues se puede hacer rayas. La región 1 es toda esta. O sea, la R igual a 2. Y la otra es esta, la hace uno con otra vez si se confunde. Y lo que es como una más, lo daría una línea, o sea, esta zona de adentro. O sea, esta afuera no es. Y esto. O sea, es esto que está en la mitad. ¿Sí? Muchos, o bueno, no sé si muchos, pero algunos tomaron por la región de afuera. Esa no es. Entonces, ya pintaron esta, ya les quedó mal.
Porque la que es común es esa que saca la mitad de las dos. Es como la intersección de las dos. ¿Es como no? Es la intersección como de las dos. Entonces, bueno, la región de adentro. Esa es la que está ahí rayada. Algunos la escogieron bien. Bueno, ahí ya eran, digamos que mejor. Pero plantearon mal la integral. Entonces, ¿cómo era la integral? Primero, a ver, esta región se puede partir en dos. Y este pedacito de arriba es la misma área de abajo. Entonces, era sería dos veces. Ahí salen dos integrales. Y salen dos integrales. ¿Por qué salen dos integrales? Porque para ese primer pedazo, solo está delimitado por el círculo, por ninguna otra curva, la otra no quiere. Para ese pedazo solo un partico de círculo, no hay nada más. Entonces salía la integral doble, r de r de teta, acá cero, y la única función que hay es r igual a 2, estaba arriba. Y el ángulo pues va desde 0 hasta pi medio. Esa es la primera integral doble. Más, y ahora hay que hacer la segunda. Integral doble, r de teta. Y vamos a poner un límite de integración de la segunda. Entonces, la segunda es este pedazo. Ah, pero acá tengo que hacer el mismo mejor porque. Porque si no, acá no se va a ver. Este punto. Acá sí no está exacto. Este dibujo va así, pero acá. Va a ser así. Sí, no queda ese pedazo acá que le dejé. Así no queda. Queda acá justo en este punto. ¿Para qué? Para que el segundo pedazo de área sea este. Y ese está solamente determinado por la curva de afuera, por el corazón ese. Ahí el círculo no interfiere. Si usted se olvida el círculo y solo tiene el corazón, ahí puede sacar esa área también. Entonces, esa segunda área depende solo de la función de afuera, que es 2 más 2 coseno de teta. Entonces, acá abajo coloco otra vez 0, porque no hay más funciones, solo hay una, la del corazón. Y arriba coloco 2 más 2 coseno de teta. Y los límites de integración, hay que mirar los ángulos. Bueno, entonces hay que ver de dónde hasta dónde va. Entonces, para eso, si quieren, les voy a compartir el libro para que todos queden de acuerdo que sí va de ahí hasta ahí. Entonces, vamos a. Voy a compartirles acá. ¿Por qué no les puedo compartir? Ah, sí, acá está. Martín Pantalla. Para que todos estén de acuerdo, a ver, esta cosa le dice a uno de dónde hasta dónde va. Voy a empezar a recorrer desde acá hasta acá. Y voy a mirar eso en pi, bueno, en radial, digamos cuánto es. Cuando estoy en este punto, el ángulo alfa que me marca arriba, ¿cuál es? Ese 1.50 y algo es como qué. Es pi medios, ¿sí? Entonces abajo coloco pi medios, arranca en pi medios y va hasta por acá. Hasta por acá, y no me he salido, que sería, allá más o menos, no sé cuánto es, 3.12, ahí uno se da cuenta que es como 3.14, ¿sí? Que es pi, o sea, va de pi medios hasta pi. Si no, pues uno podría hacer la intersección de esta gráfica, bueno, y ahí también se acaba todo eso. Eso es algo para hacerlo rápido, observando ahí la aplicación. Se va de pi medios hasta pi. Eso si le colocaba en dos veces. Si no le colocaba dos veces, pues ahí sí cambiaba los límites de integración un poquito. Porque sería no desde pi medio hasta pi, sino acá iría pi medio hasta pi, luego habría que ver de aquí hasta acá hasta dónde va. Entonces de pronto he cambiado, pero entonces no le podía colocar este 2 afuera. Si le colocó el 2 afuera, tiene que ser de pi medio a pi. ¿Sí? Así con el 2. Y pues había que hacer la integral. Algunos la plantearon hasta acá bien, pero luego empezaron a hacer cosas raras. Me acuerdo de uno que hizo esto. Bueno, vemos 2 ahí. Y empezó a resolver las integrales y de vuelta hizo la primera integral y le dio r cuadrado, pero no colocó sobre 2, entonces ya le quedó todo mal, es sobre 2. ¿Sí? Y va a un lado de 0 a 2. Y acá sí que de 0 a pi medio de teta más, y resuelve la otra integral también, porque pi medio a pi de r cuadrado sobre 2, pero ahora evaluado de 0 a 2 más 2 por seno de teta. Bueno, y ahí lo único que había que hacer era hacer las integrales. Ah, bueno, otra cosa. Bueno, acá evalúa 1 cuando vale 2, le queda 2 al cuadrado 4 sobre 2, y el 0 pues no queda nada. Entonces solo queda 2.
Y allá, cuando evalúe eso, tampoco va nada, solo evalúe la de arriba, y la de arriba le da 2 más 2 coseno al cuadrado, 2 más 2 coseno de teta al cuadrado sobre 2. Y ya solo era hacer esas dos integrales que están ahí, evaluarlas, y bueno, todo el cuento. Y al final le daba la respuesta, creo que le daba 5 pi menos 8. ¡Hola, profe! ¡Hola! Esa aún no la conozco, y habló del perfil de Andrés, y ese no era Andrés. Lo boletearon. Sí, quién sabe qué pasó, Andrés, pero después nos cuenta. Bueno, entonces queda 5 pi menos 8. Sí, haciendo las cuentas. Bueno, si quiere vamos a hacerla, por si alguno no le dio, no se quede con la duda de qué le quedó mal. Entonces vamos a terminar de hacer el ejercicio completo. A ver, ustedes me ayudan a ver si yo también voy bien. Si no me equivoco, igual voy a dejar el 2 afuera. La integral de este. La integral de 2, pues es 2 teta. 2 teta evaluado de 0 a pi menos. Más. Del otro lado voy a sacar el 1 medio que está abajo. Sí, el 1 medio que está abajo. Y resuelvo esa cuadrado pues por el teorema del binomio, ¿no? El primero al cuadrado 4 más 2 veces el primero por el segundo. A ver, ¿dónde está eso? ¿2 más 2 coseno de teta? Bueno. Más 2 veces el primero por el segundo da 8 coseno de teta. Más el segundo al cuadrado da 4 coseno cuadrado de teta. Bien, para tomar la integral acá. Ahí le ves al cuadrado de teta y eso va evaluado desde pi media hasta. Bueno, acá sigo, esto da 2 veces. Esta la evalúo cuando vale pi medio, da pi. Y cuando vale 0 se cancela y no queda nada, solo queda pi. Más 1 medio. Y ahora hay que integrar esas. Las primeras salen fáciles. La integral de 4 es 4 teta. Más la integral de 8 coseno de teta es 8 seno de teta. Más, y la que es un poquito complicada, es integrar 4 coseno cuadrado de teta. Pero pues tampoco es tan difícil. Hay que hacer la identidad esa de 1 medio más coseno, no sé qué es. Bueno, para hacer esa, bueno, voy a dejar el 4 acá y ubicar la integral de coseno cuadrado de teta, de teta. Bueno, todo eso va evaluado. Bueno, de acá afuera, de pi medio. Ya no voy a pasar. Démoslo así, para no tener que escribir tanto. Tengo que hacer esa integral, entonces yo me encuentro que el coseno cuadrado de teta es igual a 1 medio de 1 más coseno de 2 teta. Entonces, este coseno cuadrado se convierte en 1 medio. Hacerlo todo. Voy a distribuir de una vez este 2. Este 2 por este 2 pi y este 2 por este 1 medio da 1. Entonces, ya más 4 teta más 8 seno de teta más 4 veces. Ese 1 medio lo voy a sacar y da 2 por la integral de 1 más coseno de 2 teta. De teta, voy a cerrar acá. No, ¿no? Sí. Ahí solo cambié eso por eso. Ah, solo cambié. Sí, solo cambié. Esto es igual a esto, pero no me interesa. De 1 más 1. Entonces vamos a cerrar así la integral. Sí, entonces, bueno, esto queda igual. 2 pi más 4 teta más 8 seno de teta más 2 veces y vamos a hacer la integral. La integral de 1 pues es teta. Más y la integral de coseno de 2 teta es seno de 2 teta sobre 2. Y ahora sí, todo esto va evaluado de pi medios a pi. Y ahora evalúo. Entonces eso va a quedar 2 pi más. Evalúo cuando vale pi. Entonces me queda 4 pi más 8 seno de. Bueno, a ver. Cuando vale pi, listo, acá reclamo con pi. Más. Cuando vale pi acá, seno de pi es 0, pero esto no vale. Más. 2 veces acaba pi también. Entonces esto queda 0 más 2 veces. Acá queda pi. Más, y cuando acaba el pi, ¿qué hacen los pi? Que eso también da 0. Entonces no queda nada más, solo queda esto. Así. Menos. Ahora vamos a la función del límite interior. Pi medio, si la cambio por pi medio, me da 2 pi.
Cuando vale pi medio lo reemplazo acá y me da 1, o sea, más 8. Más dos veces. Ah, me faltó. Ah, no, pero importa, no importa. Sí. Más dos veces acá pi medio se da pi. ¿Sí? Acá pi medio por 2 da pi. Y cuando reemplace acá me da 0 de pi, que también da 0, entonces no da nada más. Solo queda esto así. Y cierro acá. Y ahora hay que hacer esas cuentas y esa cosa yo creo que da este con este. A ver, más pi. Más este 4pi. A ver, este con este. Con este da 8pi. Menos. Este con este da 3pi. Y este da 8. Igual. A 8pi le resto 3pi da 5pi. Menos 8. Y ahí quedó 5pi menos 8. Y esa era la respuesta del problema. 5pi menos 8. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué dicen? Y entonces la respuesta era 5pi menos 8. Si a alguien le quedó mal, a alguno le dio 3pi, le dio, bueno, le dio cosas así como parecidas, pero pues estaba, se equivocaron ahí en alguna parte. Y así se hacía el parcial. Yo realmente creo que el parcial estaba decente, o sea, se podía trabajar bastante, bastante. De pronto se puede equivocar, como siempre se puede equivocar. Pero más o menos, yo creo que todo era claro cómo se hacía. O sea, yo creo que no había ninguna parte que no tenía ni idea. Ni... No, pues la primera era con el método de multiplicadores de Lagrange. Esta, pues, de curvas polares hicimos algunos. De pronto, pues, uno se equivocó en algo, pero yo creo que más o menos estaba bien. Y bueno, pues nada, eso era el parcial número 2. Ahí les califiqué esto. Si alguien no le he calificado, es porque. Bueno, primero ya les califiqué a todos los que subieron a Moodle, ya lo califiqué. Ayer, los que me enviaron el mensaje para acordarme de escuchar, les califiqué también. Los que me lo enviaron por ahí hasta las 6 de la tarde. Los que me lo enviaron ya a las 8 de la noche, a las 9, pues por obvias razones, no porque no quieran. Sino porque yo no puedo estar en el computador todo el día, pues explicar que me llegue un mensaje, meterme al sistema y calificarme. Otro, que llegue otro mensaje, meterme a WhatsApp, entrar al sistema y ponerle la nota. O sea, eso no es nada práctico. Entonces estuve como desde las 2, como desde las 2 hasta las 6 y media, por ahí 7. Yo creo que hasta más tarde todavía. Con lo que iba llegando. Entonces, lo que llegó después ya no lo he calificado. Pero pues obvio lo voy a calificar. Pero esa es la explicación de por qué no lo he calificado. Los que falten por calificarle, mañana jueves envíenme un mensaje a las 2 de la tarde. ¿Sí? Voy a estar de 2 por ahí a 3, a 4 calificando los que me falten. Pero envíenme un mensaje, profe, le recuerdo calificar, pero no me lo envíe hoy, no me lo envíe ayer, envíenmelo mañana a las 2. Porque aunque ustedes no lo quieran, el profesor es popular. Y de aquí a mañana voy a tener otros 30 chats y se me van a perder los mensajes de ayer. De mañana a las 2 me escriben, profe, no me ha calificado, yo le califico. Pero me escribe mañana a las 2. Si no me escribe mañana a las 2, ya me califico ya cuando yo quiera, ya por ahí el último día de clase, y eso sí me da tiempo. ¿Por qué? Porque ya saqué varias jornadas para calificar, y o sea, no puedo sacarme 3 días yo de mi semana para calificar al mismo curso, ¿sí? Entonces, mañana a las 2 me escriben y les califico los que falten. Eso por ese lado. Entonces, bueno, ese era el parcial. Y nada, pues ahí revisen a qué les quiero mal. Bueno, nada, vamos a seguir entonces con lo que habíamos dado la clase pasada. Listo, nos quedan, son las 8:45, entonces nos queda buen tiempo para trabajar. Vamos a revisar los ejercicios que le había dejado tarea, a ver cómo les quedaron. ¿Sí tuvieron problema o no? Yo creo que con los dos primeros no, pero con el último, de pronto sí, con el 11. ¿Sale muy largo? Bueno, eso no importa, lo importante es que salga bien. Vamos a revisar el otro que les había dejado, que era como una curva con por pedazos. Ese sí quiero que lo miremos, a ver qué punto pasó con ese. Profe, pero si podemos mirar uno de los supuestamente sencillos, sería chévere. Bueno, también vamos a mirar uno de los supuestamente sencillos. Entonces, a ver. No, era el 2. ¿El 2? El
o ambos. ¿El 2? ¿El 4? ¿El 4 está salvado? Sí, sí, el 4. El 4 que. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer el 4. A ver, voy a dejar de compartir, igual lo voy a escribir en el tablero, entonces ya lo dirás que se copiaron. Es F de X igual. A X a la 2 sobre Y a la 3. Y Y es igual a 3 medios de X a la 2 tercios. Uno menor igual que X. Menor igual que 8. Ese era, ¿no? Y yo les dije que calcularan las tres cosas o solo una. En el libro decía, En el libro decía calcular las tres cosas. ¿Y ustedes tienen las tres cosas? ¿Tratar de dar las tres cosas? Bueno, vamos a tratar de hacer las tres cosas. A ver. ¿Con todas tuvieron problemas con las tres? No, solo con la última. ¿Solo con la última? Bueno, vamos a hacer la última, que también la que tiene como. Y combina con unas cosas, digamos, del anterior. Vamos a hacer la última. O sea, vamos a integrar, vamos a encontrar la integral sobre C. De F, de X, Y, de S, ¿no? Entonces, igual, entonces, como yo le dije, pues uno empieza a desplazar lo que tenga espacio. Entonces, lo que haría la integral sobre C de la función F de X, Y, que sería X cuadrado, entre Y a la cuadrada. Ya, esa es de S. ¿Listo? Una cosa que hay que hacer entonces es dejar el término de una sola variable. Entonces, este Y está en términos de X, lo voy a reemplazar acá. Entonces va a quedar, voy a seguir para allá. La integral sobre C de X al cuadrado entre y Y vale esto. O sea, que haría 3 medios X a la 2 tercios al cubo. ¿Sí? De S. Y ahí voy a operar eso un poquito. Entonces me va a quedar igual a la integral de X al cuadrado sobre y 3 al cubo da 27 sobre 2 al cubo da 8. Y X a la 2 tercios a la 3 se multiplica los exponentes, da 2. Da X a la 2. X a la 2 de S. Eso da haciendo bueno, sobre C. Eso da haciendo extremos y medios y otra cosa. Da la integral sobre C de 8, 27 avos de eso. Hasta ahí está bien, ¿cierto? No hay ningún problema. A ver, los que están en la casa, ¿está bien algún problema o está bien? Creo que entonces está bien. Fácil. Ahora vamos a cambiar este DS por la formulita que vimos la clase pasada. Entonces es igual a la integral de 8 sobre 27. Y la fórmula de DS es por la raíz de 1 más la derivada de G al cuadrado por dx. ¿Sí? Esa es la fórmula, por dx. Y como, bueno, voy a dejar hasta ahí, ahora voy a empezar a reemplazar g' al cuadrado y bueno, y lo demás. Igual, el 8, 27 ahora lo saco de la integral. O la integral sobre, bueno, ya como tengo el dx, ya puedo colocar los límites de integración, que es de 1 hasta 8. De 1 hasta 8. De la raíz de 1 más la derivada de g. Entonces, recuerden que la g es esta, ¿no? Esta es g. Entonces, la derivada de g, voy a hacerla por ahí aparte y luego la reemplazo acá al cuadrado. Entonces, g' de x es igual. Entonces, tengo que derivar esto. Eso es 3 medios. ¿Qué multiplica la derivada de x a la 2 tercios de 2 tercios? De x al exponente le resto 1, a 2 tercios le resto 1 a menos 1 tercio. ¿Sí? Esa es la derivada.
Entonces, este se cancela con este, este se cancela con este, y queda x prima de x igual a x a la menos un tercio. ¿Está bien? Ya me equivoqué. A ver, miren, a ver, ¿sí? Creo que está bien. Todo bien, profe. Todo bien, ¿cierto? Y eso lo reemplazo desde acá. La derivada, que es x a la menos un tercio. Pero hay que llevarla al cuadrado, ¿no? Mañana van a entrar más. De x. Y entonces, bueno, ahora acá arriba. Y ya, ahora hay que hacer esa integral que está ahí. De 1 a 8 de la raíz de 1 más, y es la cosa cuadrada de x. X a la menos 2 tercios. Y listo, este por este listo. Y ahora hay que hacer la integral. Y ya. ¿Cómo se hace esa integral que está ahí? Por sustitución, ¿qué es sustitución? ¿A quién se le ocurre cómo se hace esa? Bueno, una cosa que podría hacer una vez, si de pronto se le ocurre algo, es tratar de trabajarlo un poquito más. A ver, vea esto: 8 sobre 27 por la integral de 1 hasta 8. Y esa raíz tengo que tener raíz de 1 más 1 sobre x a la 2 tercios. De x. Y lo que podría hacer es hacer esa suma que está ahí. Sí, es lo mismo, ¿no? Esto para dar la denominador lo mismo. Ahora, esto es igual a tener 8 sobre 27 por la integral de 1 hasta 8. Mal parece escribiendo feo. De la raíz de. Y hago la suma fraccionaria normal. O sea, vamos a quedar x a la 2 tercios. Y arriba queda este por este. X a la 2 tercios más 1. Y ahora separo la raíz en dos, entonces eso queda igual a 8 27avos de la integral de 1 hasta 8 de la raíz del de arriba, que es x a la 2 tercios más 1, entre la raíz del de abajo, que es raíz de 2 de x a la 2 tercios. De x. ¿Sí? Pero quedaría x. ¿No se puede? Claro, se puede cancelar ahí un poquito. Entonces lo queda igual a 8 sobre 27 por la integral de 1 hasta 8. De y arriba lo tengo que dejar igual. Raíz de x a la 2 tercios. Más 1. Y lo de abajo, la raíz como está en el elevado a los medios. Entonces quedaría x a la 1 tercio abajo, sin la raíz. Listo. Y ahora sí, ¿ya está o todavía no está? ¿Qué dice Carlos? ¿Será que sí? Ahora yo creo que sí. Sí, porque está. Ahora ya con sustitución. Ajá. Eso queda igual a 8 27avos de la integral de 1 hasta 8. Este x a la 1 tercio es como tuviera x a la menos 1 tercio arriba, ¿no? X a la menos 1 tercio que multiplica a la raíz de x a la 2 tercios más 1. Y resulta que la derivada de x a la 2 tercios es x a la menos 1 tercio. Entonces yo puedo hacer sustitución. Hago la sustitución u igual
a x a la 2 tercios más 1. Entonces debo es igual, derivo a x a la 2 tercios de 2 tercios por x a la menos 1 tercio de x. Esto sería igual a 8 sobre 27 por la integral de 1 hasta 8. Y entonces, acá tengo este, bueno, el 2 tercios lo voy a pasar al otro lado, o sea, me queda 3 medios de u. Es igual a x a la menos 1 tercio de x. Este x a la menos 1 tercio de x está acá. X a la menos 1 tercio y el de x está acá. O sea que eso vale 3 medios de u. Lo voy a colocar acá 3 medios. Okay, y la raíz de lo que está dentro de su. Y los límites de la integración no los voy a apuntar, voy a dejar así. Saco 3 medios de la integral. Se cancela, ajá, quedan 4, 9. De, integro eso, esto es u a la 1 medio. La integral de u a la 1 medio es u a la 3 medios. Sobre 3 medios, lo miro, es 2 tercios. A ver, este ya lo paso para acá, integré este. Listo, entonces esto es igual con evaluar, lo que lo tengo que evaluar. Esto otra vez 8, 27 avos. Y u vale lo que está allá. X a la 2 tercios más 1 elevado a la 3 medios. Y esto evaluado ahora sí en los límites de integración que son 1 y 8. Y ya, ya lo tengo que reemplazar y lo que dé. Eso da 8, 27 avos de. Evalúa acá cuando vale 8. Cuando x vale 8, que a raíz cúbica de 8 es 2. Elevado al cuadrado da 4 más 1 da 5. Bueno, da 5, pero hay que sacarle a la 3 medios. Da 5 a la 3 medios. Menos. Ahora la función evalúa algo. En 1 acá da 1 más 1 da 2. Da 2 a la 3 medios. Y bueno, eso habría que ver ahí, ¿no? Como lo coloqué, eso da como 5 raíz de 2. Bueno, eso sería igual a 8, 27 avos. De primero yo creo que es 5 raíz de 2. Perdón, 5 raíz de 5. Menos, y el segundo yo creo que es. Es pi, pero. Así. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Y entonces la respuesta yo creo que es esa. Y ya, ahí estaba. Lo difícil era la integral esta que salía ahí. Sí, esa era la integral un poquitico difícil que podía salir, pero pues el resto más o menos se hacía, digamos, que parecido. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer ahora uno de los otros, del 11. Vamos a hacer el 11 antes de día 11. Que quiero también los del 11, ¿no? Sí, los del 11. Se los voy a compartir por si alguien no lo ha hecho. Bueno, primero les voy a dejar eso un momentito ahí en el tablero. Esto, el marcador está demasiado clarito, pero. Mira, si tengo otro que está escribiendo mejor. Esto ya me puede ir a recargar los marcadores. Porque la secretaria de la escuela de matemáticas está incapacitada, entonces no hay nadie allá en él. Y hasta que ya supe que estaban atendiendo en el otro lado, pero. Bueno, vamos a tratar de hacer el 11. Hace rato, ¿no? ¿Pero de esa de salida o...? Sí, esa. ¿Sí, la de salida? Pero estaba. Ah, no sabía. Eso que no sabía, ¿no? Sí sé que están pasando por los colegios. Así que no tenemos. Bueno, vamos a hacer el 11. Voy a compartirles por si alguno no tiene por ahí. Entonces, el 11, tengo por acá la gráfica. Le dan la gráfica y le ponen por acá un punto que es el menos 1
Bueno, voy a poner acá alguien. El punto menos 1,2 está por acá. El punto 2,2 está por acá. Entonces hay una raya así. Y hay otra raya que va hasta el 2,5. Esto es una. Hasta el 2,5. Vamos a poner acá 3. Por acá 4 y por acá 5. Hasta ahí llegas arriba. Y hay unas flechitas que dicen que la curva va hacia acá, está como direccionada así. Y le piden que evalúe esto. Esta es la curva C, ¿no? La curva C es esas dos líneas, la unión de esas dos líneas. Y le piden que evalúe la integral sobre 2x más y de x más f y de y. Eso, sobre la curva C entre el punto. Bueno, esos que están ahí. ¿Cómo? Esa es otra integral. Esa es otra integral, ¿cómo así? Sí, son dos integrales. Sí, o sea, a ver, a uno le dan normalmente integrales de línea, le dan dos integrales al tiempo. Acá hay dos integrales, o sea, debería estar fácil. Está calculando dos integrales aparte. Pero esto, en notación para que no quede con las dos integrales, y bueno, y luego se va a ver por qué, se coloca una sola integral y se deja este difícil. Ya, pero realmente está haciendo usted como dos integrales. Solo que uno las puede resolver ahí, digamos, como a tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo se va a resolver eso? Entonces, lo que yo les decía es que hay que hacerlo como por tramos. Le vamos a llamar a esta raya horizontal C1 y a esta raya vertical C2. Y entonces esta integral va a ser igual a la integral sobre el C1 de todo eso mismo. Escribirlo así. Más la integral sobre C2 de todo eso mismo. ¿Sí? Y entonces, pues nada, vamos a hacerla. Entonces, igual, voy a trabajar primero con la curva C1. No voy a colocar el igual, voy a colocarle acá este una estrellita. A este dos estrellitas. Y voy a resolver primero la de una estrellita. Bueno, entonces, a ver, vamos a trabajar con la curva C1. Entonces, me quedaría la integral de 2x más y. De x más x por y de y. Y acá sobre la curva C1. Entonces, pues nada, vamos a trabajar con esas. A ver qué dificultades hay. Entonces, por ejemplo, para resolver esta primera integral, recuerden que eso es como tuviera dos integrales así. Como tuviera dos integrales así. Para resolver esta primera parte está casi todo bien, solo que hay dos variables otra vez: x y y. Y para resolver esa también está casi todo bien, pero hay dos variables que son x y y. Entonces lo que hay que hacer es lo de siempre, tratar de volver todos esos términos de una sola variable. Para eso, entonces, primero vamos a tomar la curva C1, que es esta. ¿Y esa raya qué ecuación tiene? Igual a... A 2, y igual a 2, ¿no? Esa curva, esa raya, esa curva C1, y igual a 2, y en x está limitada desde menos 1 hasta 2. Voy a poner menos 1, menor igual que x, menor igual que 2. Ahí están las condiciones de esa curva C1. Y entonces voy a empezar a trabajar ahí con eso, a ver si ya o no. Entonces lo primero que voy a hacer es reemplazar lo que vale y igual a 2. Te reemplazo acá, me queda la integral sobre C1 de 2x más y llévale 2. De x. Más acá llévale 2, usted me pide 2x de y. Hasta ahí no he hecho nada raro, no solo cambié la y por este 2, que es la fórmula de esa curva. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Los que están en la casa? ¿Todo bien? ¿Qué problema tengo para hacer esa integral? Ya todos están en términos de x.
El problema es que tengo este de Y. Tengo que convertirlo en de X o desaparecerlo. Bueno, voy sumando para convertirlo en X. Pero eso, ¿cómo se hace? Pues otra vez de acá. Entonces, ya acá puedo derivar. Acá derivo y la derivada de esta cosa da cero, porque es una constante. ¿Sí? Entonces, le llevo al cero. Entonces, ya puedo cambiar por cero. Y esto se me cancela. Bueno, lo voy a dejar. Mejor se lo voy a borrar. Yo me doy cuenta de cuando borro cosas así, como que no queda todo muy claro. Y acá derivo normal, y como ya es una constante, la derivada es cero. Entonces eso queda igual a la integral sobre C1 de 2x más 2 de x más 2x, y le llevan a cero. Ahí sí puede ir a colocar. Entonces ya puedo colocar los límites. Bueno, como esto vale cero, pues con este se cancela y solo me queda así. Ya ya puedo colocar los límites de integración porque solo está dependiendo de x y la variable de integración es x. Entonces coloco estos límites, 7 menos 1, 2. Ya, resuelvo eso. Y esa integral está facilita. Pues la hago, me saco factor común 2 a la integral de menos 1 a 2. De x más 1. Eso es igual a 2 veces la integral de x, x cuadrado sobre 2, más la integral de 1, que es x, y eso va a lado desde menos 1 hasta 2. Pues ya, nada más hay que hacer eso, se va a 2 veces. Evalúa esa función cuando vale 2, me queda 2 al cuadrado más 4 sobre 2, 2. Más 2, restándole ahora la función evaluada en menos 1, cuando evalúo en menos 1 da 1 medio y el otro da menos 1. Y cierro. Y al hacer eso, eso me da. Esto nos da 4, este da menos 1 medio, con este da 1 medio. 4 más 1 medio, 4 tiene 8 medio, más 1 medio 9 medios, con este 2, esto da 9. Y ya, acabé. Esa es la primera parte, ¿no? Sobre el primer asterisco. Ese. O sea, eso da 9. Este primero da 9. Nos vamos a encontrar el segundo. Entonces, el segundo, pues hay que hacerlo de forma parecida. Traten de hacerlo ustedes el segundo. Ahora la integral de la misma función, pero sobre la curva C2, que es esta. Traten de hacerlo, a ver hasta dónde pueden llegar. Ahí les dejo la copia en el tablero. Y ya ahorita lo revisamos entre todos, a ver, traten de hacer ahora la integral de la curva C2. ¿Qué pasó, Juan Herrera? Cuénteme. Profe, le iba a preguntar qué brujería algebraica se hace en el segundo. ¿Qué brujería algebraica se hace en el segundo? No, se hace algo parecido a este. Solo que va a pasar, Juan, que en el siguiente, como usted va a tener que esta curva tiene ecuación x igual a 2. Ah, no, profe, no, entonces, en ese, o sea, en el segundo, literalmente, de los, o sea, en los otros dos puntos. Ah, ¿en los otros, cuáles otros dos puntos? Sí. Pero que usted acaba de hacer el cuarto. El cuarto lo hice hace rato. Exacto. Este es el otro, el que es en función de t. ¿El número 2? Ah, es el 2. ¡Ay, dos! ¡Qué brujería! Bueno, pues si ahorita revisamos, entonces a ver qué problema tenía el 2, ¿sí? Bueno, es lo mismo, solo que la constante ahora es esto, X. Es X, sí. Eso, es lo mismo. Sí. Bueno, pero hágale ya. Ahorita revisamos el 2, a ver qué brujería, qué brujería que hay que hacer. Dice, ¿cómo se muestra? Bueno, entonces voy a dar 5 minuticos ahí. Yo voy a tratar de, mientras ustedes trabajan, voy a ver si en la secretaría acá de la Escuela de Sistemas me regalan tinta, porque esto está escribiendo ya muy clarito. Entonces ya vengo, mientras ustedes hacen ese ejercicio. Gracias. Sí.
Bueno, no te da nadie. Ya, Carlos. ¿Sabes cuánto le dio? 21. 21, ¿cuánto le dio? R. Bueno, hágale otro momentico, Ari. Revisando, voy a borrar esto. No había nadie en esa secretaría. Ustedes estaban por ahí. Aquí, al fondo, hacia la izquierda, por ahí. Al fondo de la frente. Profe, ¿el centro de estudios de matemáticas no está abierto? Sí, la verdad no sé. No sé, uy, yo hace rato no paso por allá. No sé. ¿Por ahí, qué? No, ahí un par de veces me regalaron para marcadores. ¿Sí? Ah, vas a pasar por allá. Pero más que estoy muy lejos, porque ahorita estamos sí, en Libia, exacto. De allá que subo allá, igual pues ya se acabó la clase, entonces no. No, toca esperar a ver. Vamos a ver, Nelson, lo que nos queda ahí sobre ir con esos marcadores de alguna forma. Bueno, vamos a hacer el C2. A ver, pasó igual ese C2 ahí con toda. Entonces sería la integral sobre C2 de. Bueno, voy a ponerle acá una estrellita. De 2x más y. Dx más xy. ¿Listo? Y esto, pues nada, vamos a ver, la ecuación de C2 es x igual a 2. La ecuación de esta curva es x igual a 2. Y los límites llevan desde 2 hasta 5. O sea, 2 menor o igual que y menor o igual que 5. No sé, sí, creo que se alcanza a ver. Entonces ya, yo voy a reemplazar acá. X vale 2, entonces me queda 2 por 2 más y por dx
más x vale 2, y de y. Y otra vez el problema sería este de x, pero de nuevo x es una constante, entonces la derivada de x es 0. O sea, de x vale 0. O sea que todo esto se cancela. ¿Sí? Y solo me va a quedar la parte de allá. Me va a quedar la integral de 2y de y. He evaluado en los límites en y, que es de 2 al 5. Y ya, eso da dos veces la integral de y. De y, de 2 a 5. Y esa integral pues da y cuadrado sobre 2, con esto se cancela. Es y cuadrado evaluado de 2 a 5. 5 al cuadrado 25 menos 2 al cuadrado que es 4, eso es igual a 21. Que fue lo que dijo Carlos. Perdió 21, ya está 21. Y al sumar las 2, pues da 30. Y esa es la respuesta. 30. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o está bien? ¿Qué dicen? ¿Está bien, cierto? ¿Fácil o no? ¿Tienen preguntas? Eso es lo que 30 es bien. Esa integral completa. No, pero geométricamente. No, geométricamente en este caso no significa nada porque no estamos trabajando con DS, no. Ya para el siguiente tema. Sí, la más tiene un significado integral de ese tipo, que tengan de x y de y. Pero por ahora no van a significar nada. Solo estamos haciendo como el preámbulo, aprendiendo a calcular cosas que tengan así las combinaciones. Y en la próxima sí le da más significado integral que puede ser. Y lo que va a poder ser en un caso, por ejemplo, el trabajo hecho por un campo de fuerzas. Ajá, sobre una curva. Otra vez. Pero no va a ser sencillito, va a ser calcular cosas así. Esta va a ser como la función de fuerza y entonces el vector de posición y bueno, y va a dar una integral así y se repite así. Así es. Solo que por ahora estamos teniendo que calcularla y ponemos significado. Para que sea el área, tiene que ser de S. Una función y solo de S. Ese es el área. Debajo de la superficie sobre una curva irregular de S. Exactamente. Entonces eso geométricamente por ahora todavía no tiene significado. Más adelante le vamos a dar algún. Bueno, esto, Juan Diego quiere que yo le diga, esto, ¿cuál es qué? La brujería, algebraica para hacer punto 2. En el DS. ¿Cómo? En el DS, profe. En el DS. Bueno, vamos a entrar a hacer el punto 2, a ver con la brujería que dice Juan Diego. Sí, sí, ¿cuál problema tiene Carlos? Sí, sí, es que el de ese queda raíz de. Es que queda la integral que era más o menos 3 por T más T, todo multiplicado por raíz de 1 más T cuadrado. Ah, 1 más T cuadrado. Entonces lo difícil es la integral. Ah, ya, ya, ya. O sea, lo difícil es la integral nada más. Esto. Sí, profe, o sea, para que quede así como la sustitución, como hizo en el otro. Ah, ya, ya. Pero entonces sí la puede llegar hasta la integral. Ah, claro. Sí, quema la integral. Ah, sí. Bueno. Bueno, entonces si quiere, para ese tipo de problemas, o sea, está bien, pero entonces si quiere, dejemos esa duda para más tarde. Sí, pero, Juan Diego, porque, o sea, está bien, pero es como una integral, entonces digamos que no es como centrado al tema. Ah, sí, pero preguntar, pero pregunté mientras el desarrollo del otro. Pero no, o sea, por eso le pregunté mientras estábamos en el otro, para matar ese tiempo. O sea, ¿en el otro, en el anterior? Sí. ¿Y aquí no me preguntó eso cuando estábamos en el otro? Yo nunca lo escuché. No, o sea, mientras dijo, hagamos que hiciéramos el. Que acabamos el 11, ah, le pregunté. Ah, ya, sí, sí, tiene razón, Qué pena, Juan Diego. Juan Diego, ¿cierto? Sí, señor. El de las tres. El de las tres de trabajador. No, pero tranquilo. Entonces, esto, yo ya sé cuál es. Vea, yo, hay otra cosa. Lo que pasa es que, seguro que yo diría que tenemos que hacer como dos clases más extra para, porque esas nos las van a contar, pero en el calendario no aparecen, pero hay que hacerlas. Entonces, una clase de las que quiero recuperar es haciendo como dudas de esas. O sea, dormirnos un tiempo y empezar a hacer ejercicios y aclarar dudas como ese tipo. Pero no gastarla acá como para en la clase poder seguir como con el tema. Y más bien esas dudas en esas horas que pienso, digamos, recuperar, pues sería aclarar eso. Y si usted no puede asistir, pues yo pensaba pedir un salón prestado y hacer una grabación haciendo ejercicios y se las compartía, ¿sí? Bre.
Entonces, si quiere, guárdela y cuando hagamos eso, la utilizamos, como le digo, para, digamos, la clase, aprovecharla como para avanzar un poquito en el tema. Listo, listo, listo. Me parece. Listo, gracias, Juan. Me dicen que si hay una posibilidad de que les dé más tiempo para la tarea, pues por mí no hay problema. Si ustedes quieren, les doy más tiempo. ¿Sí? Pero ustedes me dicen, si quieren más tiempo, pues sí, más tiempo. Esto. Sí, entonces les doy más tiempo, no hay problema. Entonces, si quieren, para el próximo miércoles. Para el próximo miércoles, ¿sí? Para el próximo miércoles, para que tengan un poquito más de tiempo. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, lo que sí quiero hacer, y por eso también no quise meterme con el ejercicio que dijo Juan Diego, es que, bueno, ahí se le da uno algo de tiempo, y esto, de pronto... ¿Sí está muy feo? ¿No? ¿Sí está algo feo? Bueno, ahorita le doy a la mirada. Esto, ¿qué les iba a decir? No quiero meterme ahí porque pronto sea mucho más el tiempo que quiero utilizar, y hoy no nos podemos ir sin hacer lo que les dije que íbamos a hacer el lunes. ¿Qué fue lo que les dije que íbamos a hacer el lunes? Hoy vamos a hacer un quiz, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un quiz sobre todo esto que hemos estado viendo. Por eso también traté de hacer bastante ejercicio al principio, para que quede, más o menos eso quedara como claro. Y vamos a hacer otro quiz, para por lo menos tener tres y ya relajarnos, y si hacemos alguno más en lo que queda, está bien. Entonces vamos a hacer un quiz, entonces prepárense, saquen la hoja, vayan a marcando, vayan alistando. Y ya les digo qué vamos a hacer. Entonces, para que sea como más o menos fácil, vamos a hacer el punto 12 que está ahí, que es parecido a lo que estaba explicando ahorita en el tablero. Entonces les voy a compartir la pantalla y van a hacer el ejercicio número 12. Que es bien parecido a lo que estábamos haciendo, entonces yo espero que no se confundan el 12 y que les vaya bien. Es parecido, solo que tiene ahí una trayectoria más, digamos. ¿Tiene algo que cambiar la línea hacia ahora o la línea? Ah, bueno, eso es un buen detalle. La gracias, línea yo iba a preguntar los límites de integración. O sea, si la línea va hacia arriba, se pone y en Y, los límites de integración van de 1 a 5, por ejemplo. Pero si la línea va hacia abajo, pone los límites de integración al revés, de 5 a 1. Exacto. Breve. Gracias. ¿Señor? No, yo tenía la misma duda, porque como uno está acostumbrado de arriba a abajo. Sí, esa duda está bien. Y no sale el número, sino está bien. O sea, la diferencia es que, por ejemplo, acá, cuando hicimos la integral sobre Y, hicimos los límites de integración de 2 a 5, porque esa es la dirección de la curva, va de abajo hacia arriba. Por eso los límites van de 2 a 5. Pero si la curva hubiera venido hacia abajo, hubiéramos colocado los límites de 5 a 2, porque esa es la dirección, que arranque desde 5 y vaya hasta 2. Hubiéramos colocado la integral de 5 a 2. Entonces, por ejemplo, cuando hagan este, y vayan a poner los límites en Y, pues no lo van a hacer de 0 a 2, porque va la curva hacia abajo, o sea, tienen que poner los límites de 2 a 0. Para este pedacito que va hacia abajo. Sí, eso es lo único así diferente. Pero tienen toda la razón. Ahí había que tener cuidado con ese detalle. Sí. Menos mal que dieron cuenta, ¿no? Bueno, entonces el quiz número 3 es hacer el punto 12, que es bien parecido al 11. Tienen que evaluar esta integral sobre esa curva que está compuesta por 3 segmenticos. Para eso van a tener ustedes otra vez 15 minutos, lo que hagan, no importa que no acaben, otra vez de nuevo, no importa que no acaben, hagan hasta donde puedan. Lo que les voy a calificar es que trabajen, eso sí, hagan todo, así no acaben, pero hagan todos los procesos, no se coman cosas. Y igual yo creo que van a acabar porque eso realmente sale rapidito, ya salen puras cosas como las que se olimpica y se sale rápido. Les van a tener 15 minutos. Copien el ejercicio porque voy a hablar de compartir y para poderles habilitar el Moodle para que lo suban. Entonces hagan. ¿No se puede algo se pueda su WhatsApp o no? No, es que el problema del WhatsApp es lo que les digo. O sea, no les puedo calificar bien. Me toca. O sea, no les puedo corregir. No puedo decir nada. Entonces, pues en último. O sea, si no pueden subir a Moodle, pues a WhatsApp. Pero para WhatsApp tienen menos tiempo. Tienen 10 minutos. A Moodle tienen 15. Para WhatsApp tienen 10. Entonces, si me lo van a enviar a WhatsApp, tienen 10 minutos. Si lo van a subir a Moodle... ¡Uy, qué malo! ¿Por qué? Si es que para convertir a PDF y eso, por ejemplo, les doy 5... Bueno, entonces, cambiémoslo. Si me lo envían a WhatsApp, tienen 12 minutos, y si lo suben a Moodle, en PDF tienen 17. Para que tengan un poquito. A WhatsApp tienen 12 minutos, o sea, a las 9:38...
tiene que estar en mi WhatsApp en fotos. Si lo van a subir, si quieren 17 minutos, lo suben a Moodle en PDF. Si quieren correcciones, lo suben a Moodle. Si no quieren correcciones, pues lo mandan a WhatsApp. Copien, copien los puntos porque voy a dejar de compartir para habilitarme el espacio Moodle para que lo suban. Sí, claro. A ver, un puesto para que sea mejor. Es el ejercicio 12. Y la idea que es calcular en esta misma. Alguien tiene el micrófono encendido, si quiere lo apaga porque estamos escuchando el ladrido del perrito y pronto acá se concentra algo. Hasta las 9:38 tienen a WhatsApp, en Moodle hasta las 9:45 para que lo suban en PDF. Perdón, 45 no. 43. Ese fue el error de lo que acabé de hacer. O sea, es casi lo mismo. Realmente casi lo mismo. Entonces, ahí te pueden ayudar. Espérame, profe, lo estaba copiando. Ya. Copilo porque tengo que editarme el espacio para el 12, el 12. Les quedan 10 minutos para que lo envíen a WhatsApp o 15 para que lo suban a Moodle. Si lo suben a Moodle es mejor, como les digo, les puedo calificar mejor. Listo, profe. Les califico más contento. Si me lo envían a WhatsApp, les califico más rabón. Entonces, ustedes verán. Listo, ya no les falta un estrés, ahí lo pueden subir. Ahora voy a dejar acá de grabar una vez porque bueno, esto no me interesa que quede grabado. Ya.